Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, quería comentaros cómo fue mi noche en la laguna, en Santa Marta con los Kogi. Y bueno, la verdad que en mitad de la noche me desdoblé, sí, a través de la levitación. Fui subiendo hacia el techo. Y según estaba llegando al techo, estaba pensando en la laguna. Según estaba llegando al techo, estaba pensando en la laguna. Y mirar lo que tiene las cosas, que cuando atravesé el techo, empecé a salir en ese momento de la laguna. Os había dicho que no nos podíamos bañar. Yo realmente no tengo el recuerdo consciente de haber estado dentro, sino que justo cuando salí, me incorporé y me puse de pie sobre el suelo, totalmente seco. Sí, sabiendo que estaba llegando a donde estaba llegando, y allí apareció un Kogi que conozco personalmente y me invitó, como vamos, 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 que tenemos que llamar a los demás. Y nos metimos dentro de una cueva y empezamos a hacer fuego. Estaba preparado allí con rocas, con maderas, estaba preparado y simplemente empezamos, sopla, sopla, ayúdame a soplar. Y empezamos a soplar y de nuestro aire, de nuestro viento, empezó a encenderse. No había ni una chispita, pero ahí empezó a encenderse. Y dejamos encendido el fuego y salimos fuera, y lo que se observaba era que fuera de la cueva había como diferentes ranuras, diferentes agujeros, y la luz del fuego salía por esas ranuras como si fuese un llamamiento a las personas, ¿sí? Incluso se movía un poco. Esta mañana le estaba comentando a Ale que era como si fuese una bola de estas de discoteca y que estuviese dando como chorritos de luz fuera. Y de hecho, a medida que esos chorros de luz se estaban moviendo, veía gente como se acercaba volando, como aparecían entre los árboles. Era ese el llamado, ¿sí? Todas las chispitas de luz, que de hecho se ponían algunas chispitas de luz, algunos focos de luz, eran como las constelaciones en el cielo, ¿vale? Que salían desde la misma cueva, como si fuese un holograma que estaba saliendo, como si las estrellas, como si las constelaciones fueran un holograma que está saliendo de la cueva, de ese fuego que habíamos encendido. Bueno, había muchos animales allí. Yo sí vi el animal en cuestión. Por favor, decidme qué animal es ese que estábamos buscando. ¿Cuál os llamó más la atención? La verdad, yo vi un montón de ellos que se acercaban como a ver qué era lo que estaba pasando, y hubo un momento que se acercaban como por mi espalda y me tocaban y se marchaban corriendo. Sí, me lo hicieron varios animales. Sí, me rozaban y se iban corriendo. Y veía alrededor de la laguna cómo estaban bebiendo y cómo nos estaban observando. También vi a ese animal, que voy a esperar un poquito a deciros cuál es ese animal de poder que guarda la laguna. Luego salió un mamo. Un mamo es como el agente espiritual de los Kogi, y salió con una vara de oro. Y tenía incrustaciones de piedras preciosas. Y habíamos una gran multitud y se puso en medio, como solemne, y empezó a dar golpes con su vara en el suelo. ¡Pum! Y según daba esos golpes con la vara en el suelo, nuestro cuerpo empezaba como le salía como arena, como polvo, se desquebrajaba. Sí, salía polvo y se dejaban intuir como chispitas de luz de nuestros cuerpos. Era como que se estaba rompiendo la densidad de nuestros cuerpos, como si estuviésemos evolucionando a un nuevo cuerpo, más sutil, más de luz. Salían chispitas de luz. El mamo, con su ritmo, con el golpe, estaba haciendo que todos nuestros cuerpos evolucionasen. Así lo sentía yo. Y nos dejaba como flotando, de hecho, como si el cuerpo pesase menos, ¿sí? Como que se empezaban a elevar, no, no se terminaban de soltar los pies del suelo, pero sí era como si la gravedad fuese menor, sí, como si estaba elevando nuestra frecuencia o algo así.
Luego, bueno, había como un grupo de cazadores que estaban formados de varios Kogi y de varios alumnos míos. Y estaban cazando animales lumínicos que aparecían, eran como insectos muy grandes que aparecían por el bosque. Y luego íbamos a hacer algo con eso, pero no llegué a eso. Había diferentes grupos de trabajo, había como diferentes mamos que estaban con diferentes grupos de personas y les estaban explicando cosas. Sí, había mujeres explicando, mujeres y hombres de esa tribu, de esa comunidad, explicándonos cosas a diferentes grupos. Había como polvo de luz en el ambiente que se empezaba a incrementar más cada vez que el mamo seguía haciendo todo eso. Y había otra zona donde la gente estaba bailando y bueno, yo perdí la experiencia por ahí, no recuerdo, pero seguramente me quedé alucinado con cosas que estaban pasando en ese momento. Era muy bello, muy bello, muy bello. Era como una noche muy iluminada. Y bueno, esa ha sido mi noche. Me encantaría que por favor compartierais vídeos así súper cortitos con nosotros. Yo los puedo ir compartiendo también en las redes sociales para que toda la comunidad pues vayamos viendo cuáles son esas cosas que se parecen y que no se parecen dentro de mi experiencia. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Yo lo he visto, ha sido un éxito. Os espero en la laguna en cualquier momento del tiempo y del espacio. Un beso. Suscríbete y dale a la campanita. Así estarás al tanto de todas nuestras novedades. Y si este vídeo te ha gustado, compártelo en tus redes o recomiéndalo. Recuerda que hay muchos soñadores esperando ser despertados. Para más información de cursos y retiros, visita nuestra página web www.metodosardesan.com.